propio natal es este Coyococha. Coyococha. Suegro mío. Muy bien, vamos a tomar examen. El nombre comercial es, ¿cuál es? Tanque C. No, comercial. El comercial es biodigestor, ¿no? Bio, por lo que de alguna manera bio hace referencia a vida, vida de los microorganismos, es biológico, y digestor porque los microorganismos hacen esa digestión de los lo que todo lo que está entrando, ¿no? El, podemos decirle excretas a todo lo que es el excremento, ¿no? Y que esto finalmente cuando llega, llega como un caldo, el cual le podemos llamar técnicamente carga orgánica. Entonces, cuando ustedes escuchen decir sobre la carga orgánica, entonces ya saben, pues, ¿no?, que es agua residual con excretas, pues, ¿no?, que está mezclado. Entonces, el de los servicios higiénicos está entrando al biodigestor. Pero no ingresa solamente hacia arriba, sino hasta abajo. Hay un tubo que va hasta abajo, hasta el fondo. Para que sea más fácil que se asienten o se sienten los sólidos, ¿no? Porque si entra por arriba, va a flotar más. Hasta que se siente entraña, ¿no? Entonces, ingresa al fondo, sale el agua y el fluido del agua empieza a aumentar su nivel. Entonces, todo lo que está bien pesado se queda en el fondo y eso se empieza a formar un lodo de color marrón, marrón oscuro. Y el olor también ya no es ese olor a excremento. Y es bien similar a la tierra. Ustedes, ¿no?, cuando han olido la tierra, este lodo cuando ha sido digerido, está quedando puro nutriente. Y finalmente el olor es un olor a humus, a tierra húmeda. Ahí es donde está trabajando muy bien. Y cuando, dependiendo de la temperatura, cuando es más cálido el clima, más rápido los lodos se digieren. Cuando es un clima frío, va a demorar mucho más. Entonces, por eso que la recomendación de los fabricantes, por el uso que le dan también los habitantes, es de 3 meses. O 6 meses. Hay evidencia de que cuando el uso es muy periódico, pues no, la mayoría del tiempo se van a sus chacras y vienen de vez en cuando a su casa y a veces usan hasta 2 años, recién están retirando los lodos, están acumulando. Entonces eso nosotros tenemos que indicar a la población eso, pues no. ¿Cómo podemos medir que ya hay acumulación de lodo, ese lodo marrón? A través de esta, ¿no?, esto gira. Está. Entonces, con una varilla, un palo de escoba, si tú tienes una tela blanca, le pones y hasta el fondo, ¿no?,
puede ser cualquier pieza, ¿no? Saber cómo están los lodos. Y simplemente, pues, abriendo nada más, acá está la caja de lodos. Tiene su válvula de paso de PVC. Lo abres. Y si no sale, por acá, ¿no? Es a todos. Y va a salir ese, ese lodo de este color, hasta un poco más oscuro. Cuando sale a veces negro, negro apestoso, es porque no está funcionando como debe ser o tan bien. ¿Por qué? Porque acá en el en su filtro no está haciendo adecuadamente, o no hay la cantidad necesaria de microorganismos que estén haciendo ese tratamiento, ¿no? Entonces hay que evitar que el agua de la ducha, el agua del lavadero, directamente en un solo, o por una sola tubería ingresa, ¿no? Lo que está de lavadero, de ducha, hay que ir hacia el pozo de percolación, que en este caso no lo tiene, ¿no? Acá debería ir un pozo de percolación. O también puede ser, si tiene suficiente espacio, como acá por ejemplo, el pozo de percolación es de 2 metros en promedio de profundidad. La zanja en promedio también son de 3 metros de largo y son 2. Entonces, de acuerdo a su disponibilidad de terreno, se puede hacer. Lo más práctico son los pozos de percolación, ¿no? El pozo de percolación puede ser más grande, más profundo, dependiendo de qué tan rápido se percole el agua por el suelo. Y para eso el especialista, el ingeniero, va a hacer las pruebas, ¿no? Entonces aquí ustedes están viendo que hay plástico de botella, ¿no? O puede ser otro material, como puede ser piedra, grava, algún otro material que de repente no pese demasiado, pero sí tenga suficientes paredes para que se pegue, ¿no? Y de preferencia el material tiene que ser áspero, no liso, porque si no se van a resbalar los microorganismos, se golpean la cabeza y se mueren. Entonces, para evitar que se resbalen, hay que utilizar superficies ásperas. El nivel del agua que están viendo ahí, hasta ahí es su nivel, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay fiesta y vienen todos sus familiares de Cusco, de Lima, ¿no? Se vienen y son como 30, hacen tremenda fiesta, y por ese día empiezan, hasta un caño, dejan los caños abiertos todo, y se empieza a subir el agua y empieza a salir por las paredes, ¿no? Para todo mojado. ¿Qué ha pasado? Es porque está mezclado el de la ducha, el del lavadero, y todo lo está mezclado. Entonces, cuando se mezcla y hay demasiada agua, se diluye la comida y los microorganismos que están en las botellas usan para alimentarse ellos mismos y a la vez limpian el agua. Entonces, cuando lo diluyen, empiezan a morir por falta de comida. Y cuando queremos ver si está funcionando bien, como no hay trabajadores que están ahí comiéndose la comida, no hay microorganismos, entonces su tratamiento es pobre, es pésimo. También, como decía, ¿no? Si le echan ácido muriático al baño, ¿no? Cantidad de lejía al baño, entonces también lo malogran. Hay que evitar esas prácticas. Bien. Este volumen es de
600 litros, que es el más chiquito. Según el diseño y el fabricante lo ha estimado como para 5 personas que vivan constantemente, que vivan para 5 personas. Si fuese más personas, hay un volumen más grande de 1200, hay de 3000 litros en campamentos en donde puede haber 30, 50 personas, hay de 5000 litros, hay de 7000 litros, ¿ya? El único problema es que los de 7000 litros hay que traerlo de Costa Rica, de la fábrica de Costa Rica, ¿no? Entonces hay que importar eso. Pero volúmenes menores, como 5000 litros, encontramos todavía en el mercado, en las ferreterías, a su pedido especial y yeah. En el caso de colegios, ¿no? de nivel primario, es recomendable poner uno para varones y otro para mujeres. Dos, perdón. También es recomendable vigilar el tema de las conexiones, si el baño no tiene fugas, el lavadero, los caños. Porque si no, rapidito lo van a saturar y va a estar rebalsándose los biodigestores. Entonces, este biodigestor es toda una planta de tratamiento. Tiene las dos etapas principales, que es tratamiento primario, porque está sedimentando, asentando los sólidos, y tratamiento secundario, tratamiento biológico, que está aquí en la parte superior. Entonces, los dos tienen que funcionar para que salga una buena calidad de agua residual tratada. Hay que evitar malograr, pararse encima del tanque, como me hizo en la foto, ya estaba con hueco, ¿no? Entonces, y esto debe permanecer cerrado. Cuanto más cerrado está, los olores no van a salir, ¿no? También que debemos evitar esto, ¿no? Que el suelo, por ejemplo, está cediendo y no está. Ayer, por ejemplo, tiene que limpiar. Como ven acá la huella, estaba hasta acá, ¿no? Enterrado. Entonces hay que estar haciendo la limpieza. Y la maleza siempre va a crecer. Entonces, si no limpiamos adecuadamente, van a abrir ustedes la tapa de lodos y va a estar lleno de raíces. Y claro, pues las raíces felices, porque el lodo que está ahí secándose es un nutriente. Negro. Es un abono orgánico. Negro se llama. Entonces, la limpieza es tanto exterior, tapas, hasta la tapa del pozo percolador. La limpieza también es interior, ¿no? Muchas veces pueden llegar residuos, bolsas plásticas, que entran por la caja. A veces la caja lo dejan abierto y a veces jugando algo. Hay que hacer un buen uso de los aparatos, un buen uso y mantenimiento de este digestor, que finalmente el responsable de esto, ¿quién es? El mismo usuario. Ustedes como operadores, sí están en la responsabilidad de transferirle esos conocimientos al usuario, para que use bien, para que lo mantenga bien y para que dure. Generalmente, estos sistemas le dan un tiempo de vida de uso de 10 años. Si está bien mantenido, puede durar mucho más. Si está así como está, ni 5 años va a llegar a durar, ¿no? Y como el tratamiento no va a ser el suficiente, va a entrar tal como entra, va a salir, y si no tiene pozo, no tiene zanja, claro, acá van a crecer grandes, pues, no, las plantas. Pero viene un niño, hasta tú mismo vas a venir, vas a caminar, te vas a apoyar, ¿no? O de repente por acá van a salir las lechugas, que rico va a entrar, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, claro. ¿Esa tubería se va a dónde? Al pozo de percolación. ¿Al pozo de percolación o a la zanja? Al pozo de percolación. Ajá. Puede tener o zanja o puede tener pozo.
Ya solo un temita nomás, acotando lo que el ingeniero explicó. Él mencionaba que o bien va a zanja o bien va a pozo, ¿no es cierto? Para eso se tiene que hacer una prueba que se llama el test de percolación. Dependiendo de los resultados de este test de percolación, es que se elige o una opción o la otra. En el caso, si la infiltración es rápida o media, por lo general se pone un pozo percolador. En cambio, cuando la infiltración es lenta, ahí se suele poner más bien lo que es zanja infiltración. Lógicamente, como bien explica el ingeniero, al ser zanja necesitas ¿qué? Mayor espacio, ¿no es cierto? Estamos hablando pues de dos drenes de 3 metros de largo, más o menos aproximadamente, con una separación. Entonces, cuando vengan aquí y hagan las UVs en las viviendas que sí se consideren, tienen que hacer esos test de percolación. Se entiende que ya lo han hecho a nivel de spend igual, pero tienen que hacer el test de percolación para definir qué unidad final es la que se debe colocar, o zanja o pozo. Como dice el ingeniero, necesitamos primero el saber qué tan rápido se percola, ¿no? Y hacia dónde está drenando. Porque, bueno, aquí por lo menos hay un espacio considerable para que el mismo suelo absorbe el agua. Filtrando hierro a las paredes del pino, como puede suceder. Además que el caudal también no hay, aquí es una vivienda donde viven dos personas, entonces tampoco no hay mucho. Y la disposición siempre hay que verlo como para que no afecte, ¿no? La ventaja de los espacios abiertos está bastante distante y no hay una afectación directa. Pero, por ejemplo, si como están acá concentrados, bien difícil ponerles a todos un biodigestor, ¿no? Porque no es la pared del vecino, la infiltración. Ahorita no lo ves infiltrando, pero acá a un tiempo ya va a estar saliendo por abajo, por la pared mojando, ¿no? Entonces, solo cuando no llega en la red de alcantarillado se pone eso, ¿no? Como decían en la mañana, no es que me conviene, lo que me conviene voy a poner, ¿no? No es que, sí, se trata siempre de que todos tengan su red de alcantarillado y ya cuando no se puede tener, pues no hay el UVS, y a veces dicen, no, pero ¿por qué a mí me discrimina, no? La ventaja es que le ponen pues con baño, con lavadero, con ducha, con todo. Y viendo que esté también, pues no alejado. Allá en esa casa del fondo, por ejemplo, arriba en el cerro, de hecho que va a tener su digestor, ahí no va a afectar a ningún vecino. Pero tampoco, ¿no? Por el hecho de que, yo quiero mi caseta de baño, el vecino que está ahí al frente, no sería posible ponerle, porque van a saber que en un momento toda la pista de toda el agua residual, filtrado. Ahí va a pensar que es un nuevo puque que va a salir. ¿Alguna duda, consulta más? Va a mantener captar agua. Siempre sería necesario su cerco de seguridad y también para protegerlo para más duración. Su techito podría ser. La ventaja es que estos han sido biodigestores diseñados para que estén a la intemperie, por sí, el tipo correcto. De material y todo. Sin embargo, si el usuario puede hacer una protección adicional, excelente, ¿no? Ya un poco como que aquí puede haber un tema de responsabilidad, ¿no? Si a uno le pone su protección, todos van a querer su protección. Y es un costo que no ha sido contemplado en los proyectos, que no se contempla, ¿no? Lo que sí, se le pone al pozo de percolación su tapa tipo buzón. Por lo demás, lo que se requiere para poder proteger ya va a depender de cada usuario cómo lo hace, ¿no? Tengo niños y después están jugando, que sea, ¿no? A los
alambre de púas, con el material que tenga, ¿no? O espinas de repente voy a poner como para que no puedan entrar. Pero por lo general no contemplan un cerco perimétrico, una protección que sí de todas maneras es necesario, ¿no? Bien, vamos a Y cuando está esto así tapado, ¿qué pasaría en primero? ¿Se puede aguarse o qué puede? ¿Qué puede pasar? Sí, bueno, toda esta área tenía algún espacio, pero ahora se ha construido encima una casa. ¿Encima de esto? Encima de esto. ¿Ya? Y todo el sistema de ya lo taparía todo. ¿Taparía? Claro, el principio es que este viejo está lejos de la casa, ¿no? Sí. Y tiene que tener suficiente espacio, entonces por lo general tiene que estar lejos en un campo abierto. Sin embargo, puede ser un caso especial, ¿no? De que el usuario le falta espacio para la construcción de su hierro, ¿no? Como lo quiere mucho su hierro, le da un pedazo de terreno. Y como se ha olvidado que estaba el cañón, ¿no? El hierro, lo construye encima, dice, ¿no? Entonces, el tema es que cómo podría hacer para poder proteger. Generalmente he visto de que en una vivienda donde el biodigestor estaba en el patio, pero el patio finalmente se ha convertido en cochera y todo estaba para la losa, entonces le han hecho acá una losa, una tapa. Entonces todo acá estaba con losa de concreto y aquí una tapa de concreto. Entonces esta tapa protegía, pasaba los carros por encima, ¿no? Y también tendría que, cuando quieren hacer el mantenimiento, pueden sacar la tapa y pueden hacer el mantenimiento. Pero lo que se abre esto, el pozo, ¿no? La caja de losa que siempre está al costado, también tendría que tener su tapa. Puede ser inclusive hasta metálico, de acero inoxidable, ¿no? No sea de acero inoxidable, pero sí de acero, para que pueda soportar el peso. Entonces, si de repente va a construir por encima, puede implementar eso, ¿no? Puede alimentar o rellenar de tierra, pero siempre va a poner a sacar su tapita, ¿no? Con su seguridad y todo. Y puede usar el área. Pero que va a depender de la disponibilidad. Y a veces te puedes complicar con el mantenimiento, ¿no? No creo que lo conviertas esto en sala, sino porque fíjate. Claro, no vas a mantener. Porque en realidad, 100 años dura el plástico. 100 años es la realidad. Una preguntita, ya termina ya. Chiquillo, pregunta, una preguntita más. ¿Cómo toman va hacia afuera los sacos del ese? Ya no hay esa filtración, eso. Un pozo y habían hecho. Y ese pozo lo saca así nomás. ¿Pero a dónde? ¿Una quebradita? No, sequía. a su mismo patio está ahí. Ya. Claro, lo ideal es que no lo... Entonces, ese olor, como usted me dice, indica, casi no hay mucho olor. Cuando está salido, mejor es tapado, ¿ya? No hay óleo, nada. Más bien de ese que tiene ese... ¿Del agua que sale? Del agua, eso sí sale. Ajá. Sí, claro que... Si lo está sacando afuera, lo ideal es que haga una caja o un pozo con ladrillo, ¿no? Como su percolación, con su bomba va y lo saca afuera. Se lo saca. Pero que no lo vierta así encima, ¿no? Porque también es una contaminación. Porque esto no lo está clorando. En cambio, está tratamiento así. Lo clora que el río. Esto no lo clora, entonces la cantidad de esos microorganismos que son... que generan enfermedades que hablábamos que son los coliformes fecales, ¿no? Los patógenos. Es como agarro una enfermedad, por toda la tierra lo he hecho, ¿no? Entonces niños, hasta mira, moscas se paran, y en las patas se pegan esos coliformes, van y justo estás comiendo tu caldo criollo y ahí en la cuchara, en la presa se para y ya te trajo la contaminación, ¿no? Y tu perrito, dices, por el olor viene, y en las patas
vas y te acaricias, digo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te acaricia con sus patitas, ya, está tú. Y vas. Una pregunta. Vas y le abrazas a la novia, a la vecina. Y... Ahí sí está una pregunta. Sí. Ingeniero, ¿eso es lo que sale nudo? ¿Eso serviría para guano o no? ¿Alguno? Sí. Sí. ¿Sirve o no sirve? Siempre y cuando sea de tu casa, porque tú no estás metiendo aditivos, pues no, de repente es tienes otra actividad es, comercial, pero mientras no lo mezcles, esos aditivos a este biodigestor, entonces el lodo no va a tener esos metales pesados, esos aditivos, entonces, es puro... pura excreta, es pura materia orgánica, entonces eso es excelente, bueno, pero si ya viene de una ciudad está mezclado, de varias viviendas, siempre también ponen uno más grande de diferentes viviendas, eso también puede ser otra opción que en algún momento ustedes van a ver, de repente solamente tienen este espacio y estas 4 o 5 viviendas que están al lado, necesita cada uno puede ser solamente uno más grande o un río. El río mismo, con el río, riega. Qué bueno, compañera. Interesante, interesante. Otrito. Si en caso de acá, como hace poco indicaban, que si en caso se llega a construir una casa, pero yo no quiero construirlo encima, lo quiero trasladar a otro lado. ¿Sería posible? Sí, solamente lo llevas puro tuberiano. Lo trasladas. Desentierras, igualito como dice en los catálogos, mismo procedimiento, ¿no? Que no haya piedras, que no haya cuñas, nada, para que el plástico, porque si no, si lo metes encima de una piedra, lo sientas, más se le pones el agua, lo revientas. No te vas a dar cuenta, pero solito va a salir filtrando. No va a salir nada por el pozo, pero por el digestor va a estar solito filtrando. Ingeniero, viendo solamente así como lo ha abierto esta cámara, ¿se puede decir que está bien el sistema? Solamente lo utilizan dos personas, entonces como que no hay mucha carga orgánica. Entonces tú lo abres y puedes encontrar ahí, por ejemplo, natas, que se puede hacer la limpieza de esas natas. Sí. ¿Ya? Lo que sí queda, la mucosidad que está en el plástico, eso se queda, porque eso son los que trabajan. ¿No? La limpieza tiene que hacer ya. Ajá. Las matas.
Ay, el disco, ¿Cómo completos?